Clara, ¿dónde está tu padre? Bañándose. ¿En la bañera? ¿Dentro? Rufo, no va a ser fuera. Ahora comprendo por qué me mandó esta mañana a la perfumería a por sales con aroma de nardo. Por cierto, me dijo que comprara el más barato que hubiera. Oye, no habrás visto llegar a mi madre, ¿no? Salí hace un rato con mucha prisa, pero aún no ha vuelto. Estás muy guapa, Clara. Gracias. La verdad es que no pensaba que me fuese a quedar bien este traje. A ti te sienta bien todo, ¿sabes? Pero a mí me gustan más con los vaqueros y con esas camisetas con letreros. ¿Te has fijado mucho en lo que yo me pongo, eh? No, que soy observador. Ya veo, ya. Mira, ahí viene mi madre. Me han dicho que está la que mejor le va, la camisa azul. Es un poco valiente, mamá. Mejor que el trapo de cocina que quería ponerse tu padre. Es que dice que quiere ponerse la corbata del día de mi bautizo. Está loco. Doña Consuelo. Sí. Dígale al jefe que si puede salga un momento, que le tengo que consultar una cosa. No es un día para consultar, Rufo. Pues, ¿qué pasa hoy? Pues que... Bueno, ya te enterarás. Pero, mamá, ¿ya está preparada la merienda? Sí, ¿y qué? Pues que esto es una horterada. Hay que sacarlo en su momento. Parece que estamos pensando que los invitados vienen muertos de hambre. ¿Tú crees? Pues claro. ¡Angustias! ¡Angustias! ¿Qué quería usted, señora? ¡Qué horror! ¿Pero de qué te has disfrazado? De chacha de los duques de Windsor, cariño. Y yo por ti aguanto el ridículo lo que haga falta. Pero no podíamos tirar a la basura la joya cofia. La cofia y todo lo demás. ¿Pero de quién ha sido la idea de que se vista así? De tu hermano. Dice que tenemos que causar buena impresión. Es que eso no es buena impresión. Es un desastre. Pareces una chacha de tebeo. ¿Verdad que sí? Bueno, pues todo lo llevo yo con tantísima resignación. Lo único que no soporto es el puñetero liguero. ¿Qué liguero? El que me dio tu madre. Me da pellizcos en los muslos y en semejante parte. Y encima es rojo, que parece una tía de puticlub. ¡Ay! No encontré panties grises y compré esas medias. El liguero lo compré hace años, después de leer un libro sobre educación sexual. ¿Y se lo vio puesto el señor? ¿Y para quién crees que lo compré? Uy, ahora comprendo por qué no tuvieron ustedes más niños. Bueno, quítate todas esas tonterías y déjate el vestido, que está bien. Consuelo, Consuelo. ¿Me has traído la corbata? Ah, sí. Aquí está. ¡Joder, qué corbata! Se van a creer que llevo la lengua afuera. ¿Y es lo que se lleva? Lo que se lleva para hacer reír, claro. No se preocupe, jefe, que hoy vamos a hacer reír todos. ¿Ah? ¿Pero de qué vas, Angustias? Si pareces un monaguillo de luto. Ya lo ve. ¡Ay! ¿Qué te pasa? El liguero que me ha dado un mordisco. ¿Y en qué sitio? ¿Qué liguero? El que me ha dejado la señora. Ah, uno colorado con unas rositas negras. A mí me cogió un dedo y me lo puso morado. A saber dónde tendría usted la mano. Por cierto, ¿no huele por aquí mucho a violetas? No, no, a nardos. Me he puesto en la cabeza unas sales de baño que yo creo que están pasadas de fecha y podridas, sí. Porque huelen fortísimo, sí. Por cierto, he oído un chiste por la radio. Buenísimo, hombre. Se encuentran dos mexicanos y uno le dice al otro, hola, mano, y el otro contesta, hola, pie. Bueno, vamos a recoger esto, por favor, que los invitados están al caer. Sí. Bueno, yo voy a acabar de vestirme. Angustia, cuando te quites el liguero, dámelo para llevarlo al taller y ponerlo como pulpo para sujetar las maletas. Por cierto, al agacharme he notado que tengo más vientre. El pantalón me aprieta de narices, ¿eh? Mira. Rufo quiere que salgas un momento. Llegaré tarde, verás cómo llego tarde. Hola, mano, hola, pie. Buenísimo, buenísimo. ¿Eh? ¿El jodido liguero? Es una cosa. Ya le ha pegado un bocado en la corva. ¿Querías algo, Rufo? Sí, jefe. Este coche que tiene el manguito que... Pero, jefe, qué guapo está usted. No, que me cambia un poco el peinado, pero vamos, no. ¿Qué se ha puesto en el pelo? Se parece a Rodolfo Valentino. No, es el mismo champú moldeador que usaba Jules Viriner. Pero se me está endureciendo y parece que llevo un casco. Me tira de aquí, de las sienes. Y se me van a poner los ojos de chino. Bueno, ¿qué querías? Este manguito que está picado. Todavía aguantaría, pero les puede dejar tirados en cualquier momento, ¿eh? Pues cámbiaselo y cuando venga el dueño se lo enseñas. Es que está desgastado por el roce, pero todavía no está roto. Pues dale una manita de lija y así se hará el agujero más pronto. Venga, jefe. Haz lo que quieras, tío, decente, y déjame en paz.
Que hoy no estoy para preocuparme del taller. ¿Pero qué pasa hoy? Que viene a merendar el novio de la niña con sus padres para que los conozcamos. ¿Una petición de mano? No, la niña no quiere que lo llamemos así. Dice que es una cursilería. Pero una cosa así sí es, claro. Por cierto, te voy a contar un chiste que he oído por la radio mientras me bañaba. Son dos mexicanos que se encuentran y uno le dice al otro: ¡hola, mano! Y el otro contesta: ¡hola, pie! Muy bueno, muy bueno. ¿No lo has cogido? Uno dice: ¡hola, mano! Otro: ¡hola, pie! Sí, sí, sí. ¡Hola, mano! ¡Hola, pie! ¿No te hace gracia? Pues yo por poco me ahogo en la bañera, porque de la risa he metido el dedo gordo del pie en el sumidero y luego no lo podía sacar. No, no lo debes haber entendido. Hola, mano, como diciendo: ¡hola, hermano! Sí. Hola, pie, de la mano y del pie. Sí, lo has entendido, sí. Lo que pasa es que eres un antipático, porque cuando el ingeniero jefe dice que hay que reírse, hay que reírse. Aquí está la tarta. La he traído de limón porque la de chocolate ya está muy vista. Oye, ¿qué habéis echado? Huele como a jazmín. No, son nardos podridos. Trae, yo la llevaré. Y tú quédate aquí y cuando vengan les indicas el camino. Oye, Rufo, cuéntale a este el chiste que verás. Verás cómo se va a montar de risa, verás. Se me tiene que estar poniendo cara de chino. Me voy a parecer a Isabel Presley. ¡Colosal, Rufo, colosal! Un primero en dos mangas y un tercero en la última. Bueno, y eso que falló un poco el carburador, ¿eh? Le cambié ayer el chicle, me puse uno mayor. Habrá que afinar eso. ¿Te das cuenta? Estoy segundo en la clasificación general. Con un poco de suerte puedo llegar a ser campeón de España. Lo que necesitas es un buen patrocinador que cubra todos los gastos de una preparación a fondo. Todo llegará. Venga, Carlos, cámbiate de ropa, que están al llegar. Sí, voy corriendo. ¿De modo que era eso? ¿Qué? Van a pedir tu mano. Enhorabuena. Que seáis muy felices. Gracias, Rufo. ¿También tu futuro suegro es médico? No, él tiene negocios de importación. Mira, aquí están. Hola, cariño. Hemos llegado tarde porque no encontrábamos dónde aparcar. Ay, estoy nerviosísima. Pues no tienes por qué. No sé. ¡Papás! ¡Pasar, pasar! Este es el taller del padre de Clara. Pues es más grande de lo que yo creía. Y muy simpático. ¿Cómo estás, Damián? Pues bien. Hola, Cecilia. Hola, hija. Rufo, mira, mis futuros suegros. Mucho gusto. Encantada. Sí, sí, mucho gusto. Es que estaba arreglando la estantería, ¿sabes? Por favor, Rufo, ¿quieres decirle a mis padres que nuestros invitados ya están aquí? Sí, sí, sí. Clara, por favor. Perdón. Nada. ¿Qué quieres? Oye, de verdad, son los padres de tu novio. Sí. Es muy bueno. ¿Por qué? Y muy espacioso. ¿Por qué? ¿Te extraña? No, 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 no. ¿Por qué me va a extrañar a mí? ¿No? El susto que se va a llevar el jefe. Enseguida entramos, ¿eh? Es que se estaban arreglando. Si no hay prisa. ¡Jefe! ¡Jefe! Ya voy, ya voy. Jolín, con la corbatita, no hay manera de hacerse el nudo. ¿Qué pasa, Rufo? ¿Ya te has cargado el manguito? No, 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 no es eso. Es que ya están ahí fuera sus futuros consuegros. Sí, qué puntualidad. Consuelo, Carlos, que ya han venido estos señores. Pues anda, que la corbatita esta que... Pero que hay algo que debería usted saber, jefe. Ponle un manguito nuevo y ya hablaré luego con el cliente. Pero no es eso, que es que los que están ahí fuera... ¡Ya están ahí! ¡Oh, angustias, angustias! Carlos, hijo, ayúdame tú con la corbata. No puedo, tengo que preparar los puros. Don Juan, usted tiene que saber que los que están ahí fuera... Pero, Rufo, no me des más el coñazo con lo del taller. Haz lo que creas oportuno. ¿Qué tal? ¿Qué tal me queda esto, eh? Es igual. ¿Eh?
dentro de un momento se la va a caer al suelo. Pues la recoges tú. ¡Angustias! ¿Ah? Aquí estoy yo. Pero bueno, aún tienes todo eso puesto. Carlos me ha dicho que no me quite nada. ¡Ah! ¡El liguero! Bueno, vete a la cocina y cuando te llamemos, vienes. Estoy del liguero hasta la cocina. Rufo, ya puedes decir a esos señores que vengan. Sí, pero es que antes debería ser... Adiós, Rufo, adiós, Rufo. Pero jefe, así que... Adiós, Rufo, adiós, adiós. Vale, adiós, vale, adiós, vale, adiós, vale. Adiós. ¿Y el reloj? ¿Tienes el reloj de Enrique? No, me lo he dejado en la mesilla. Tráemelo, Carlos, pero ten cuidado, no se te caiga, porque lo he comprado a plazo, ¿sí? Vale. Venga, venga, vale. Vamos, que 40.000 duros de reloj, con lo bonito que era el otro que yo había elegido, con su agenda telefónica y todo, por 12.000 pesetas, hombre. ¡Calla, que ya están ahí! ¡Jefe! ¡Ahí va eso! Deben ser muy ricos, se han traído al chofer y a la cocinera. Papá, mamá, os presento a los padres de Enrique, Cecilia y Damián. Creo que deberíais saludaros, ¿no? No, estamos esperando a que entren ellos. Papá, ¿sí están aquí? Esto la... ¿Cómo que están aquí? Sí, somos nosotros. ¿Cómo están? Encantada. 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 Mucho susto, digo, mucho gusto. No os esperaban ustedes encantada. Que mis padres fuesen así, ¿eh? Pues no le había gustado. ¡Campechanos! Sí, bueno, sí, cuando les... bueno, pero sentaos, sí. Romper el hielo. Vamos, sentaos. Tienes razón, Clara. Al fin y al cabo es la primera vez que nos vemos. Hombre, es que si nos hubiésemos visto antes me acordaría. Oh, fijo, fijo. Oh. Pues qué bien, hombre. Ya tenía yo ganas de conoceros. Me ha hablado Enrique también de vosotros. ¿Se te quitó la molestia del bazo? ¿El bazo? Sí, sí, sí. Bueno, es que en realidad yo soy un poco melindres y siempre lo veo todo negro. Bueno, vamos, quiero decir que no la habéis... ¿Negro, negro? En realidad quiere decir... Te comprendemos. Este ahí donde lo ves también se está escuchando siempre. Dice que el sol es muy sano y se pasa el día al sol como un lagarto. Ah, entonces lo suyo es moreno de playa, claro. Bueno, también puede ser del tráfico. Tanto tubo de escape, el camblamante... No le hagas caso. Las mujeres siempre exageran. ¡Qué golpe ha tenido con esta! Aquí traigo esto. Ah, ¿ya están aquí? Sí, sí, ya están aquí. Ya están aquí los padres de Enrique. Carlos es hermano de Clara. No, no, no se te han fundido los plomos, ¿no? Pero saluda a estos señores. Encantado. Encantado. Se parece mucho a Clara. Sí, los dos me han salido muy claritos, sí. Bueno, voy a prepararos algo de beber. ¿Qué quieres, Mandela? Digo, Damián... Whisky con hielo. ¿Y tú, Cecilia? Algo de naranja. Uy, la tenemos preparada. Bueno, pues muy bien. Hija, ayúdame. ¿Y papá? Sí. Pues tenéis una casa muy mona, ¿eh? Solo cómoda. Pero, hija, pero estos que son escandinavos. Los padres de Enrique. ¿Qué? Sí, creí que os lo había dicho. No, cariño, no. Si a mí me dices que voy a tener por consuegro a Luis Astron, me acuerdo. Ya lo creo que me acuerdo. Está claro, papá. No, hija, claro, no. Está oscuro. Vamos un rato oscuro. Pero ¿cómo con esos padres ha salido un chico tan blanquito? Pero es que no comprendes que te pueden salir los niños grises o a rayas como las cebras. No, papá, ya te lo explicaré. A ver, sí. Clara, hija. Sí, mamá. Dile a Angustias que ya puede sacar las cosas para picar. ¿Por qué os habéis molestado? Oh, no es molestia, Cecilia, con mucho gusto. No, no os hagáis ilusiones, si son unas puñetitas de nada. Un poco de tortilla a la española, unas almendritas, unas raciones de gorila al horno. Digo, no, de emperador al horno. ¿Qué estaría yo pensando ahora? Vaya, hombre, vaya. Bueno, ¿y vosotros de dónde sois? Porque de Albacete no creo yo que... No, somos de Guinea. ¡Anda, morena! Curioso. Pero llevamos aquí toda la vida. ¿Dónde quiere la señora que le ponga todo esto? ¿Eh? No, no te has equivocado de casa. Somos nosotros, sí. Anda, deja eso aquí encima de la mesa y cierra los ojos que se te van a caer al suelo. De modo que sois guineanos. Sí, yo empecé trabajando en la selva, ¿sabe? Ah, de brujo, claro. Ah, no, no, de médico rural, quiero decir. Jefe, solo faltan Tarzán y la monachita. Ten cuidado, que el que tienes detrás te puede meter un bocado. Yo de joven empecé cortando madera. De leñador. Luego me hice exportador. Y ya cuando conocí a Cecilia, nos casamos y nos instalamos aquí. ¡Ah! ¿Ya
ya me ha dado el bocado. No, no, ha sido el liguero, el liguero. ¿El liguero? Este pellizco ha sido mucho más fuerte. ¡Sí lo sabré yo! Pero tranquila, que ha sido el liguero. No, liguero. Ha sido el oscuro. ¿De qué habláis? ¿El oscuro? No, nada, cosa del servicio doméstico español, nada. Para mí que el oscuro este me ha mordido una nalga. ¡Sí lo sabré yo! Claro, voy a contar un chiste que he oído por la radio. Déjalo, Juan, que no tiene gracia. Pero sí es muy bueno. Sí. Veréis, son dos mexicanos que se encuentran y uno dice, hola mano, y el otro contesta, hola pie. ¡Ah, no, mira, lo ha entendido! Hola mano, hola pie. Y se está montando de risa. Empieza a caerme bien el amigo este hombre. No, 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 si lo he perdido del chiste. Mira, mira lo que te sale por aquí. Claro, por eso me costaba tanto hacerme el nudo. Mira qué bien se lo está pasando a mi costa. Yo me pongo esto siempre para que luego no se me arruguen las corbatas. Papá, yo creo que deberíamos hablar un poquito de nuestras relaciones. Sí, hija, pero antes, Damián y yo tenemos que hablar a solas. Ven conmigo, chica. Ah. ¿Crees que es necesario? Imprescindible, vamos. Ahora venimos, ¿eh? Ir comiendo estas cositas de picada. Por cierto, ¿vosotros coméis cerdo? Menos los pelos del rabo, todo. No, es que como los moros no pueden comer cerdo, pues... Pues verás, yo sé que esto es delicado, pero claro, si tenemos... Jefe, ¿tenemos agua oxigenada? Solo la tenemos con gas o sin gas. Adiós, Rufo, adiós. Bueno, la cosa es que yo creo que eso de que los chicos se casen, pues lo deberíamos pensar, ¿eh? ¿No te parece, eh? ¿Por qué? ¿Ellos se quieren? Sí, pero compréndelo. No, tú, eso de que los hijos que tengan pueden heredar algo de los abuelos, ya sabes. Ah, ya te entiendo. Ah, menos mal. ¿Quieres decir que en tu familia hay alguna enfermedad hereditaria? No, hombre, en la mía no, en la tuya. En la mía siempre hemos sido muy sanos. Sí, claro. ¿Estaríais todo el día con todo al aire? Ah, ya te entiendo. El cabello, que no tengo pelo. Y temes que nuestros nietos nazcan calvos. No, pero todos los niños, sean del color que sean, nacen calvos, ¿eh? Pues, ¿cómo no te refieras a la nariz, que la tengo un poco aguileña? ¿Aguileña? Pues ya la van a resultar que eres vasco, vamos. Eres muy chato, mía. Pues una niña chatita siempre es mona. No. Si es que no me importaría tu nariz, si fuese como la mía, mira, mira. Ah, es que te gusta la tuya. Pues a mí me parece vulgar. Bueno. No te entiendo. ¿Cómo no me hables claro? Te lo voy a explicar muy clarito yo ahora ya mismo. Cuando yo había dicho, pues Córcego le he venido, cuando habéis venido, yo me he puesto a la colonia podrida, porque es una ilusión recibiros a vosotros, pero cuando no vi ardiendo, que es lo más importante, no tiene la vaca ardiendo. Y si me diga ardiendo, porque la nariz la tiene achatada, más vale que no se lo diga a esto, porque si voy a decir grande, dices, vale, ¿por qué no? Pero que no lo había conocido antes de la... anda ya, ajá, mira. Ay, qué a gusto se queda uno cuando se dicen las cosas con claridad. ¡Majete! Papá, mira qué preciosidad me han regalado los padres de Enrique. Es una maravilla. Lástima que no sirva para nada. ¿Por qué no sirve para nada? ¿Pero qué zoquete eres? Si te lo acabo de explicar. Ay, vamos, pero... papá, tenemos que darle nuestro regalo a Enrique. Pero si es inútil, Damián y yo ya hemos aclarado las cosas y estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Que estamos de acuerdo? ¿En qué? Pero es que además de torpe que estás teniente, hijo, lo tuyo que... Me he pasado 10 minutos dándote explicaciones y no te has enterado de nada. Bueno, para que se enteren todos. Esta boda es imposible. ¿Qué dices, papá? Pero, ¿qué es imposible? Hombre, que salta a la vista, está flor de piel... Ustedes, perdonen, señores. Juan, vamos, tenemos que hablar. Pero bueno, pero ahora... Sí, sin perder ni un segundo, vamos. Enseguida volvemos. ¿Pero qué torpe es este señor? Le explico las cosas y parece que no se entera. No entiendo nada. ¡Llamen antes de entrar, que me han visto ustedes los pololos! ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué quiere decir eso de que no se pueden casar? Pero, ¿cómo se van a casar? Ya me veo cuando tenga el primer nieto cantándole angelitos negros. Porque Clara es tu ojito derecho. ¿Qué dirías si Carlos se quisiera casar con Legra? ¡Eso! Hombre, pues eso faltaba. Con la hija de Legra, quiero decir. Hombre, siendo así es distinto, ¿eh? Pero... Es distinto porque no es su hija del alma. Mira, Juan, recapacita. Si Clara le quiere y va a ser feliz con él, ¿qué nos importa cómo sean sus padres? ¿Eso? El problema no es que sean de color. Lo que te molesta es que tu hija se case. ¡Ay! Que me da tanta rabia.
toda la vida criándola, para que luego venga un imbécil y se la lleve con sus manos blancas. Bueno, blancas las suyas, porque las de sus padres... ¿Y qué te crees? ¿Que a mí no me duele? ¿Y qué crees? ¿Que no me duele a mí? Más que los pellizcos del jodido liguero. ¡Ay! ¡Uy! Pero es la vida. Mira, Juan, ahora sales, pones buena cara, sonríes y le regalas a Enrique el reloj que le has comprado. Y ya veremos lo que pasa en el futuro. Pero, por favor, no le amargues el día a tu hija. Don Juan, no sea usted plomo. Uy. Bueno, está bien. Vamos. Pero alegra esa cara. ¡Sonríe! Vamos, Carlos, dale el estuche del reloj, papá. Sí, sí, traga. ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué tenéis todas esas caras tan largas? Mira cómo estoy sonriendo yo, mira. Toma, espero que te guste, ¿eh? Pero yo había pensado cambiártelo por otro que tiene números de teléfono también. Pero a mí me gustaba más. Es precioso. Yo puedo dejar de sonreír, es que me tiran los músculos de la... ¡Aquí, la cara! Escuchadme todos. Yo creo que sé lo que pasa aquí. Ah, pero pasa algo. No caigo yo, no. Sí. Clara, hija, ¿tú no has hablado de nosotros con tus padres? No, no les he dicho nada. Creí que no tenía importancia. Pues a mí me parece que la tiene. Y mucha. ¿Qué debía decirnos? Pues que cuando Cecilia y Damián vinieron a vivir a España, no tenían hijos. Ah, y Enrique nació aquí. Sí, sí, uh-huh. Nació aquí. Yo no podía tener hijos. Y adoptamos uno. Entonces... Enrique es hijo adoptivo. Adoptivo. Claro, por eso le veía yo tan blanquito. Le voy a dar unos besos. De todas formas, ¿qué es lo que tiene importancia en todo esto, eh? Nuestra piel. ¿Qué le pasa a vuestra piel que no caigo? No. Que es negra. ¡Anda, negra! Vamos, no me había fijado, ya ves. Ahora que lo dices, vamos, un poco más oscurita si parece que la tenéis. Pues sí, la verdad sí, tenéis razón. Yo, cuando os he visto entrar, me he pegado un susto de muerte. Lo siento, pero es que tenéis que comprendernos. Es muy gordo. Reconocerlo. Bueno, lo mejor que podemos hacer es olvidarlo todo y brindar por nuestra amistad. Sí, eso es lo mejor. Que traigan esa tarta que tengo ganas de meterle mano. Angustias, trae la tarta. En confianza, Juan. Me ha hecho mucha gracia tu chiste de los mexicanos. Pues en confianza, a mí me parece una idiotez. Pero había que aliviar la tensión que teníamos. ¡Aquí está la tarta! Don Juan, aquí está el liguero. Yo no aguanto más. ¿Lo vende o se lo pone usted? Yo ya estoy con...